Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Sandy. Llegamos al reto número 4 de la tienda en casa, utilizando la espectacular Cooking Chef. El reto de hoy es el siguiente, tenemos que hacer un trampantojo. Trampantojo significa engañar el ojo. Entonces, el postre que vamos a hacer son huevos fritos con papas fritas. Los ingredientes son los siguientes. 3 cucharadas soperas de azúcar, 2 gramos de alginato de sodio, 1 cucharadita de té de agar-agar, media cucharadita de té de lactato de calcio, 300 gramos de mango, 150 gramos de yogur para beber de vainilla, 125 gramos de leche, 475 gramos de agua y en el otro tenemos agua cantidad necesaria. Les cuento que el reto de hoy está mezcladito con algo que es muy interesante, que es la cocina molecular. Estos son los primeros pasos de la cocina molecular. Bueno, vamos a tirar el alginato y ahora lo vamos a mezclar. Vamos a poner la maquinita acá, vamos a contar hasta 15 rápidamente y vamos a dejar de hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suficiente, vamos a sacar la máquina y la vamos a llevar 15 minutos a la refrigeradora. Vamos por el segundo paso, ahora sí vamos a utilizar la Cooking Chef. En su vaso licuador vamos a agregar el mango, con cuidado que no se caiga. Vamos a ponerle las 3 cucharadas de azúcar y le vamos a poner el lactato de calcio. Todo esto lo tapamos y lo vamos a licuar. Vamos a sacar la tapa, lo vamos a acomodar de esta manera hasta que trabe y entonces ahí sí le vamos a dar la velocidad. Lo vamos a licuar. Y una vez que tenemos esto de esta manera, lo vamos a sacar y lo vamos a reservar. Bueno, lo ponemos aquí y lo reservamos hasta dentro de un ratito que lo vamos a volver a usar. Ahora lo que vamos a hacer es poner la leche en una cacerolita, le vamos a agregar el agar-agar, lo vamos a disolver bien y vamos a hacer que hierva, siempre revolviendo hasta llegar a la ebullición, ¿ok? Listo, esto hirvió, así que ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Súper importante dejarlo enfriar antes de mezclarlo con el yogur, si no se nos va a cortar, ¿eh? Tengo en temperatura ambiente entonces la leche con el agar-agar. Preparé una jarra donde voy a echar el yogur. Como les dije antes, tiene que ser líquido. Y le voy a agregar la leche con el agar-agar mientras lo voy revolviendo. Es importantísimo que la leche esté a temperatura ambiente, ¿eh? Una vez que tenemos bien mezcladito este, vamos a ponerlo ya en nuestro platito. Así que vamos a mover esto para acá. Ahora sí, vamos a empezar a hacer la base de nuestro huevo. Perfecto. Y así lo vamos a llevar a la refrigeradora. Más o menos son 10 minutitos hasta que solidifique. Tengo todo preparado para hacer nuestra yemita de huevo. Así que lo que vamos a hacer es agarrar una cuchara. Vamos a poner una cucharada de mango. Vamos a escurrir. La vamos a llevar al baño de alginato. Y con mucho cuidado lo vamos a soltar. Ahí lo vamos a dejar 3 minutitos. Vamos a hacer otra. Vamos a poner así. Vamos a moverlo para que no se pegue. Así lo dejamos 3 minutos en el baño de alginato. Y del baño de alginato lo vamos a pasar al baño de agua limpia. El baño de alginato lo que hace es encapsular el mango en este caso, ¿eh? Así que lo vamos a sacar así con mucho cuidado y lo vamos a poner tú en el agua. A ver, vamos a sacar el otro con mucho cuidado y lo vamos a poner rápidamente en el agua. A ver, vamos a sacar uno con mucho cuidadito que no se rompa. Vamos a tratar de escurrirle la agüita.
y lo voy a poner acá, de esta manera. Seguimos con la segunda parte de la receta, que van a ser las papas fritas. Y para eso tengo preparado 2 claras de huevo, 75 gramos de mantequilla, medio kilo de harina común 4 ceros, 100 gramos de leche, 80 gramos de azúcar común, una cucharada sopera de vainilla, 8 gramos de levadura en polvo y una pizquita de sal. Una vez dicho todos los ingredientes, vamos a trabajar con esta maravillosa máquina Cooking Chef de Kenwood, y para eso necesitamos el gancho de amasar. Así que ahora sí, vamos a poner todos los ingredientes en el bowl y le vamos a dar en marcha. Vamos a abrir nuestro brazo, vamos a sacar el bowl y aquí vamos a echar todos los ingredientes de una sola vez. Tan sencillo como esto, ¿eh? Harina, azuquitar, el polvo de hornear de panadería, una pizquita de sal y ahora sí vamos a agregarle la leche, la mantequilla, nos vamos a acompañar con esto, que es más sencillo, nuestra vainilla y por último las 2 claras de huevo. Una vez que tenemos todo aquí adentro, vamos a acomodar el bowl y vamos a usar nuestro gancho de mezclar, perdón, de amasar. Así que lo vamos a acomodar así de esta manera, hasta cada clic, lo bajamos y vamos a empezar. Entonces vamos a darle primero poca potencia porque si no va a empezar a volar toda la harina, y después vamos a darle más potencia hasta que se forme una masa bien sólida. Vamos a sacar el gancho de esta manera y les voy a mostrar cómo quedó la masa. ¿Ven? Una vez que tenemos la masa así, la vamos a terminar de amasar un poquito más a mano. Le vamos a dar con el palo y las vamos a estirar para hacer nuestras papas fritas. Como les dije, vamos a amasar un poquito más hasta que se ponga bien firme la masa. De esta manera, con la palma de la mano para afuera y con los deditos enroscamos. Damos vuelta a la masa y así de esta manera hasta que se haga la masa bien fina y después la vamos a estirar para cortarla para las papas fritas. Como ven, yo empecé a estirar mi masita de esta manera y la voy a dejar más o menos de este grosor, porque después cuando las fría se van a poner el doble de anchos, así que una vez que llegamos a este punto las vamos a estirar y las vamos a cortar. Preparé un platito para ir cortándolas y poniéndolas acá, así que esto es sencillo, no interesa ni siquiera que tengan una forma perfecta, ¿eh? Le dan así, van haciendo tiritas de esta manera y después cada tirita la cortan así. Y así la van a ir apoyando en el plato. Vamos a hacer unas más grandes y otras más pequeñas, ¿eh? Así de esta manera, para que no parezca todo muy uniforme. ¿Sí? Bueno, tengo más que suficiente para terminar mi plato, así que ahora voy a preparar todo para que las podamos freír. Bueno, ahora sí, preparé mi sartén con aceite abundante, tengo mis papas fritas para freír, así que vamos a esperar que se caliente el aceite y las vamos a freír. Las vamos a sacar, poner en un platito con un papelito para que se escurra. Esta es la segunda tanda de papas fritas. Tintín. Así que vamos a terminar de cocinarlas, así ya podemos emplatar. Final de la receta, vamos a armar nuestro huevo con mucho cuidado que no se nos rompa. Vamos a ponerles nuestras patatas fritas. Así, vamos a darlo vuelta para acá para que se note bien. Y tengo preparado acá una salsa de ciruela y una salsa de tomate, que son mermeladas en realidad. Que esto vendría a ser como la barbacoa y este vendría a ser como el ketchup, ¿ok? Pero para rematarla le vamos a poner un poco de sal, que no es sal, por supuesto que es azúcar,
pero le da un poquito más de realidad a nuestro huevo frito con patatas fritas. Así que podemos ponerlo así de esta manera o podríamos ponerlo fuera del plato. Yo lo voy a poner fuera del plato mejor para que no se abulte todo. Como no le voy a poner las salseritas adentro del plato, lo que sí voy a hacer, le voy a terminar de poner las patatas fritas. Así, de esta manerita. ¿Qué les pareció? Llegamos al final de nuestra receta y de nuestro desafío Cooking Chef de Kenwood y creo que el reto está más que superado. ¿A qué no se comerían un huevo frito con papas fritas como este? Antes de terminar nuestro video, quiero mostrarles la textura del huevo. Vamos a apoyarlo acá. Así que vamos a agarrar una papa frita y miren lo que es esto. ¿Ven? Parece un huevo frito de verdad, ¿eh? Aquí está buenísimo. No me puedo privar de esto, lo voy a probar. Está buenísimo. Bueno chicos, espero que les haya gustado mi trampantojo. Es muy gracioso decir, y de postre, papa frita con huevo frito. La gente se queda con los ojos así. A mí me encantó. Si te gustó el video, espero que me regales un me gusta, que te suscribas a mi canal y no dejes de seguirme en todas estas redes sociales que aparecen aquí abajo. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que puedas seguir averiguando sobre esta maravillosa máquina Cooking Chef de Kenwood. Ahora sí, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima.